Así es, mis estimados compañeros de estudios y mi querido profesor Sergio Obdulio. Soy su alumno Hernández Palma Alberto, con retícula 16320530. Debido a la cuarentena, pues me encuentro apartado de lo que vienen siendo mis dos compañeros, Elvis y Tolentino. Pues me hace falta más presentación con ellos. No cuento ahorita de momento con su número de control y nombre completo, pero son mis compañeros. Esa es la primera prueba del video para reporte de lo que viene siendo el tablero didáctico A de iluminación y control eléctrico. Ahorita ya me encuentro conectado con el módulo de Bluetooth, desde el teléfono móvil al módulo Bluetooth que tiene el dispositivo de Arduino. Arduino pues viene siendo lo que viene siendo una hoja en blanco para escribir un código, copiar o escribir un código. Estos podrían ser comparados con los FPGA, por ejemplo, FPGA del Spartan 6 de la compañía Ixlink, que son escritos por XDLD o BHLD. Entonces, son dispositivos o hojas en blanco en las que copiamos un código para ejecutar una acción. Y entonces, ya estando conectado del módulo Bluetooth, ya insertado el código de programación en nuestro módulo Arduino, estamos trabajando en conjunto con la aplicación del celular desde la cual podemos mandar o apagar una carga de uso remoto, ya sea desde una oficina, un garage, a un patio o un parque, desde una estación de un parque para encender o apagar dispersores de agua, por así decirlo, bombas de agua, el encendido o apagado de un automóvil, o la iluminación que viene siendo de una autopista. Ahorita con nuestras lámparas estamos simulando lo que viene siendo una carga de unos 1500 watts, pero pues la lámpara es de 600 watts, ¿no? Entonces, como tenemos operando primero el relay, van a encender mi primer carga, están conectadas en conjunto. Segundo relay controla la siguiente carga. Yo acciono mi relay primeramente de módulo de relay de corriente BC a este relay que tiene corriente BCA. Desde aquí lo estamos controlando a esta conexión de aquí. Primeramente teníamos un detalle técnico en el que creíamos que el primer relay que habíamos comprado por el proveedor era con una bobina alimentada a corriente de BCD. Procedimos a fabricar lo que viene siendo esta fuente de regulación de voltaje. Ha sido revestida ya 4 ocasiones. Ahorita la dejamos así para presentación del video. Y tras coordinarnos con el fabricante, pues dice, no, pues la pueden alimentar a corriente alterna, después lo que procedimos el día de hoy y ya como la ven la tenemos operando. Entonces acá tenemos que vienen siendo nuestras cargas, el control de eléctrico y nuestro módulo que viene siendo todo el cerebro de la operación del módulo relay. Ya podemos agregar o no un 10% de la carga al tablero. Este proyecto pues viene teniendo un costo de un costo inicial de 1.600 pesos. Y ya distribuyéndolo, ya que va destinado a nivel medio superior, a bachilleratos, donde se requieren módulos didácticos para el aprendizaje de los estudiantes mexicanos, ya sea de electricidad, de electrónica, informática o yo que sé también gastronomía o administración, depende del uso que le quieran destinar, pues podrá ser empleado. Digo gastronomía porque pues ocupan tener donde conectar sus licuadoras, sus nutribullers, los hornos de microondas, acorde a la carga, porque recuerden que esta viene siendo una pastilla de 15 kVA de 15K, entonces, kiloamperes. Entonces tiene que tener cuidado con la carga, si es tolerable o no, porque si no, pues se causaría problemas o que se proteja nuestro breaker. Pero para eso tenemos la tolerancia de los relays también, porque eso es a lo que va destinado el control eléctrico de ellos.
Bueno, segunda prueba del video, a ver cuál sale mejor. Ahí van dando sus likes al canal de su compañero Hernández Palma. Los espero con unos 10.000 likes y seguiremos enviando el siguiente video.